participantes, mis queridos jurados. ¡Qué maravilla de noche! Hoy día, a pesar de que estamos en junio, celebramos los nuevos comienzos. ¡Qué maravilloso lo que hemos hecho aquí en la cocina del gran chef Famosos! Bienvenidos, participantes. Bienvenida de vuelta, participante Figueroa. Gracias. Bienvenido de vuelta, participante Ponce. ¡Qué bueno verlos! Participante Rondón. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo no sé de qué comienzos hablas, ni sé de qué comienzos habla la producción y menos entiendo al jurado. Yo no comprendo en realidad de qué sirve que uno se esfuerce, luche, se mutile los dedos, se queme, se corte, cuando veo a dos eliminados de nuevo en competencia. A Rondón no le parece nada, ese más pésimo. Ya sacarlo de viejo ya. Bajo ese criterio, me van a perdonar, ¿eh? No tengo nada personal contra ustedes, pero ustedes tendrían que estar en su casa. Pero ustedes tendrían que estar en su casa. No. Porque bajo ese criterio. No, pues, viejito, pero. Me hubiera eliminado a mí la primera semana si sabía que iba a regresar. No, pues, un momento, Rondón. Ya me había olvidado la maravillosa experiencia que era para mí, para nuestro jurado, para los participantes y para el público. Poder conversar con usted. Es que nunca dijiste que había noche de eliminación, no noche de perdón. Acá hay eliminación y perdón. Me hubieras eliminado la primera semana. Le voy a explicar, hubo un repechaje. Yo regresaba al final. Hubo un repechaje. Discúlpame. Hubo una ronda de repechaje. Recibimos a los 6 participantes que habían sido eliminados y 3 de ellos han regresado a la competencia. Mira, Ricardo. La señorita Figueroa. Mira ellos dos. El señor Ponce. Y la señora Susan León. Bueno, aplauso por ellos. Tenemos y ha sido durísimo. Participante Ponce, ¿podría hablarnos de su experiencia en la ronda de repechaje para que el señor Rondón se haga una idea de lo que usted ha tenido que pasar para poder estar aquí nuevamente? Amigo, yo he estado diciendo en programas pasados que quiero regresar para reencontrarme contigo con mucho cariño y así me recibes, recibirás mi desprecio desde ahora. Ha sido muy difícil, he luchado contra mis pesadillas, me ha perseguido un cuy, me ha perseguido un pulpo. No estoy de acuerdo, Rondón, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Efectivamente, hasta usted hubiera podido gozar de ese derecho. La verdad que yo, honestamente, no sé cómo está usted aquí. De verdad, no sé. Se corta dedos, se quema al final. No sé cómo termina de hacer su plato. De la misma manera que yo no sé qué haces tú ahí de conductor muchas cuando tendría gracias, que ser yo. Muchas gracias, señor. ¿Cómo está usted, participante Figueroa? Muy contenta, muy feliz de estar aquí una vez más y a demostrar por qué estoy aquí nuevamente y que no sea una oportunidad perdida, que sea una oportunidad que pueda seguir evolucionando y seguir creciendo y demostrándole a todos ellos por qué estoy aquí parada. No es Semana Santa, Miguel. Semana Santa, conmigo. Participante Suárez Vértiz, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Viendo su pelo, siento que he regresado a los 80. Así es. Yo soy ochentero, pero no por viejo, como de acá. No, yo soy ochentero porque me gusta la música. Lo veo renovado. Claro, no. No, yo estoy entre la espada y la pared porque realmente yo acá al tío lo quiero. Pero también acá el público manda y como este programa es número 1 en la televisión, la gente manda y acá tiene que estar los dos. Y las han ganado el cariño. Viejito, tú sabes que ya pues ya pañales, ¿no? Te van a eliminar. Gracias. Muy bien. Participante Vilches, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Bien, contento de poder verlos después de varios días. No he estado por aquí muy seguido, pero también nervioso porque sé que ellos dos ya tienen una delantera porque han hecho diferentes tipos de platos que quizá yo no he hecho. Entonces, por ahí me pueden ganar un poquito de ventaja. Muy bien. Es momento de saludar a nuestros queridos miembros del jurado que han tenido que soportar la cocina de los participantes de repechaje. De verdad. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, querido jurado. Querido jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? La verdad es que muy bien, señor Peláez. Estoy de muy buen humor hoy día. ¿Ah, sí? ¿Quién lo diría? Es que he notado que hoy día están celebrando la oscuridad interior que llevo finalmente externalizada en estos globos oscuros y bueno. Ah, muy bien, muy bien. Y eso a usted lo llena. Me regocija en el fondo de mi ser. Lo regocija. Muy bien, muchas gracias. Alegrías imposibles de externalizar. Muchas gracias, señor Rondón. Bueno, muchas gracias, señor Rondón. Bueno. Señor Rondón, bueno. Señor Rondón, le señor Rondón, le dije. Lo siento, jurado Macías. Es que su mala vibra, a veces logra confundirme, discúlpeme. Olvídame, Peláez, pero no me confundas. Si algo tenemos Macías y yo en común, es que los dos chupamos limón, somos ácidos. Es momento de hablar
del primer plato de esta noche. Pero antes de hablar del primer plato de esta noche, quiero adelantarles un poco cuál será el beneficio de la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. La persona que logre hacer el mejor primer plato de esta noche podrá decidir en qué momento sus compañeros deberán de hacer un ritual de la buena suerte para celebrar los nuevos comienzos. Un ritual, me imagino que de la buena suerte, para recargar energías, porque estar al lado de Rondón, la verdad que me drena todas las energías. Dicho esto, momento de hablar del primer plato de esta noche. Ahora sí, por favor, jurado, adelante. Muy bien. El primer plato de la noche, en verdad, son dos preparaciones. Dos preparaciones sencillas, pero que pertenecen a la gran cocina clásica del mundo. Una es una ensalada, que es la ensalada Baldor's, y la otra es una guarnición clásica, probablemente la primera guarnición que te enseñan a hacer en una escuela de cocina, que son las papas duquesa. ¿Ensalada qué? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ensalada what? No entiendo. A mí háblame en español, en peruano, en perucho. Por favor, no me estés hablando cosas en inglés. Así es, chicos. Esta noche estamos con preparaciones de celebración. Preparaciones que podemos hacer en una noche de aniversario, de año nuevo, un cumpleaños, y que podemos acompañar en los platos de celebraciones familiares en casa o con amigos. Bueno, chicos, entonces tomen sus cuadernos, sus lapiceros, y tomen nota de los ingredientes que van a necesitar para ambas preparaciones. Chicos, ahora sí, les voy a explicar las partes de la receta. Vamos con la ensalada Waldorf. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a picar nuestro apio en brunoise pequeñitos, en cuadraditos pequeñitos, lavado previamente, obviamente, y lo vamos a reservar. Luego vamos a picar también nuestra manzana, pero lo primero que vamos a hacer, como ambas recetas llevan papa, es marchar la cocción de nuestra papa blanca. En el caso de la papa blanca, sí pueden pelarla y picarla y dejarla sancochar de esta manera. En el caso de la papa amarilla, no pueden hacer eso para sus próximas recetas porque se les deshace. Dejamos marchando nuestras papas y vamos nuevamente con nuestra ensalada Waldorf. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Más lento, más lento. Así escuchamos mejor. Vamos a picar las manzanas en cuadraditos y le vamos a echar un poquito de zumo de limón porque esto va a evitar que la manzana se oxide. La dejamos picadas en cuadritos y luego vamos a hacer nuestra crema. La crema la vamos a hacer con nuestra mayonesa. Ustedes ya saben cómo hacer una mayonesa. Colocamos la mayonesa en el bowl. Le vamos a agregar el zumo de un limón. Le vamos a agregar una pizca de sal, una pizca de azúcar. Ya saben que el secretito para lograr la sazón es probar. Un poquito más lento, pues. Ya, porque yo te quiero, pero pucha, ¿qué día te has comido un loro? Así que removemos esta salsa que queremos crear para nuestra ensalada, probamos, una vez que llegue a la sazón que ustedes quieran disfrutar, vamos a mezclar en otro bowl la manzana, el apio, las papas sancochadas cortaditas, mezclamos y le echamos pecanas picadas, le echamos las pasas morenas, mezclamos nuevamente con nuestra cremita y la presentamos sobre una cama de lechuguita. Ten paciencia, speak slow, tranquilidad, calma. Soy un hombre mayor, necesito escuchar despacio. Para las papas duquesa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar marchar nuestra cocción de las papitas y lo que vamos a hacer es prensar estas papas. Prensamos la papa como para hacer un purecito y le vamos a agregar los 100 gramos de mantequilla, le vamos a agregar sal, pimienta y le vamos a agregar también ralladura, la nuez moscada ralladita y le vamos a agregar 3 huevos batidos. Mezclamos bien esto hasta lograr la textura de un puré, pero que no nos quede muy aguado. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr es lo siguiente. Vamos a coger nuestra manga pastelera y el otro día vi que tuvieron problemas al saber cómo colocar la manga. El pico, la boquilla de la manga no va por fuera, va por dentro, porque si no van a tener el mismo problema de la vez pasada. Lo colocamos por dentro, metemos nuestro puré y lo que vamos a hacer es coger un papel manteca. Lo ponemos en una charola, vamos a derretir un poquito de mantequilla en la sartén y con esa mantequilla derretida vamos a barnizar nuestro papelito manteca y una vez que esté barnizado, con este puré que está en la manga vamos a formar como merenguitos. ¿Saben cómo es un merenguito? ¿Sí? Con esta forma así, como un suspiro.
así. No, señor, ah, odio el dulce. Luego de esto, ya, lo barnizamos con un poquito del huevo que nos quedó batido. Lo barnizamos despacito sin que se nos desarme y lo metemos al horno a 180 grados por unos 5 a 6 minutos. Es un puré de papa horneado, inconscientemente, pero con base de huevo. Pero claro, tiene que quedar así, con esa forma. Con esa forma, de un suspiro. De un suspirito para arriba. Exacto, para arriba. Un conito de helado. Al final. Hay gente que se pone creativa, pero no es lo tradicional. Horneado, puré de papa. Es puré de papa metido al horno, ese es todo, hijos. Esa es la receta, chicos. ¿Alguna duda? Todas, pero... ¿Cómo se hace? ¿Estás en duda? ¿Qué te pasa? Eso es, chicos, mucha suerte. Estoy medio dudoso. Gracias, mis participantes. Por favor, regresen a sus estaciones. Información importante. Para la preparación de este primer plato de la noche, vamos a tener exactamente 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Tiempo suficiente y razonable, considero. 45 minutos, no seas malo, redondea, Peláez, ya te he dicho. Puedes redondear para arriba, siempre, normal, ¿qué pasa? Y deberán hacer dos platos. Dos platos encima de sus estaciones, en el lado derecho de su estación, en 45 minutos. ¿Estamos claros? La presentación, señor, ensaladita con su purecito. Bueno, siguiendo lo que dijo la jurado Rossinelli, pónganse creativos. Bueno, son cuatro platos. A veces, pero eso podría representar un problema en esta cocina. Es un mayor riesgo, pero así pues nace la innovación. De repente cambias la historia de la cocina para pero siempre. Pero son entonces cuatro platos, dos con ensalada Waldorf y dos con las papas duquesas. Hable bien, pues, señor, no son dos platos, son cuatro. Pero son dos preparaciones Participante distintas. Rondón, yo sé que usted no está muy acostumbrado a celebrar cosas, pero tranquilamente la ensalada podría convivir con las papas en un mismo plato. Lo ha afectado este ambiente de celebración al participante Rondón. ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A celebrar!